¡Vaca! ¡Sí! ¿Cómo está, mi amor? Es una dorada, mi amor. ¡Vaca! Por allá hay mi trenecito, amor. ¿Más qué? Cortada, intercortada. Ah, intercortada. Ojalá. Un mundo fantástico. Cortaperros. Ajá. ¿Tienes? Oye, chava, mi moto valió que vela. Vela. ¿Qué? ¡Vela! Mi moto que valió peso. No sé qué le pasa. ¿Lo quiere prender? No sé qué le pasa. No, 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 no. Sí, te digo que ya se empezó a ahogar. Como que algo tiene en el, no sé, por ahí, en el paso de gasolina. ¿Te acuerdas, Fer, cuando queríamos subir la subida? ¿Me la llevas mañana a este güey a ver qué pesa? ¿Chavita? Sí, tú me guardas, papá. Porfa, recuérdame. ¿Puedo hacer la última de la lluvia de sangre? Es que sabes que se antoja, voy a decir una barbaridad. Mira. Pero sabes que se antoja que sea un plano secuencia así de. No puede ser. No hay ningún problema. Ya que pasaba esto. Y ahí acercarnos a las vacas. ¿Por qué es tan viva la acción de tu hija? ¿Sabes qué? Entonces fíjate. Hola, Sasa. Cesarín. ¿Ves? Hola. Hola. Mira la cámara. Mañana voy a arreglar todo eso. Ruth. Prepárense, cuidado con los reflejos ahí, por favor, de todo. Sí, se ve un chingo. Te la paso ahorita, ¿no? Que no se va a olvidar. Yo ya te lo indico. Sí, buena pregunta. ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿No prefieres con la boca? Si eres medio Giovanni Dos Santos. Claro. ¿Puedes quitar a usted pero negro y agarrarlo ahí? Ajá. Carlos, ¿prefieres usarlo taco? Ay, papá. Ok, amor, póntelo. Ahí déjalas esas manos. Sí. Sí, no, más acá. Adelanta. No, 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 no. Ya te gustaba. Esa gustaba su tantito de cuadro. Con, a ver un poco más. Giovanni Dos Santos. Con Giovanni Dos Santos. Por ahí. Padrísimo. Es mucho, ¿no? No, pues regrésate. ¿Cómo la ves, Alex? A ver, tú lo por cámara. Yo creo que por ahí. Pero en la siguiente ya vamos a hacer un goplo, bueno, una mexicana. ¿Qué tiene mi boca? ¿Cómo lo ves ahí a Willy? Hasta ahí va a entrar. Y ahí a los amigos. ¿Hay otra? ¿El carrito? De volada ya, no te los saludes, ¿eh? ¿No? No, 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 no. Ya, así. ¿Así? Sí, ya, eso déjame. Sale, Gasparín. Entonces, amor, ve, fíjate. Tú vas a estar aquí mojando, ¿ok? Esto te lo voy a bajar tantito. No me grabas. Entonces, si tú ahorita vas a puedes estar jugando con el agua y traer los carros y meter a la nena. O sea, acá está la bulla. Ah, la ¿sabes nena. Que la nena? La puedes agarrar, César, y decirle a la nena que se sube a la bulla. Vamos a hacer una primera, vamos a hacer como cuatro, cinco variaciones. Estamos en el cuadro, dale cosas al dragón. Vamos, vas, sí, sí. Willy. Mojamos. Alguien perdió la luz. Sí, a propósito, que es amarilla. Sí, 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 ya. Como que no la apagaron. No, 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 pasa, se va, que pasa. Ah, el azar. Sí, todo ya, que se moje, sí, dáselo el azar. No, ¿qué onda? Ok. Hola, gente. Ok, ¿estás recién?
Sazarín, ¿vas a venir conmigo o no? ¿Quieres tus pilas? ¿Cómo se dice? Ok. ¿Pero me vas a dar un beso mínimo? Pero ven y dame un beso mínimo. Otro. Uno más. Sí. ¿Y van a jugar muchísimo toda la tarde? Sí. Sí, ok. ¿Me dan un besito? Pídale a Leti que no sé dónde están. Leti, las gomitas que desayunó en la mañana. ¿Pero cuántas van a comer? Yo tenía, sí tengo, pero bueno, esa es la flip, no sé. Ah, no, pero digo, hace rato en la casa lo tenía. Sí. Nomás tiene que estar aquí sentada viendo cómo Eleazar hace sus cositas, ¿eh? No, pícale. No, déjalo picar. Ah, pues estás dependiendo. Y ahí mismo le cambias lo que quieres. Le picas una vez. Nunca puedes ver lo que filmas. No, nada, güey. Filma esta escena y te la mando al rato por mail. Sí, y se la vendemos a Carlos, güey. Sí, está como Ferretis, ¿eh? Se la vendemos hoy a Carlos Revelado. No sé qué es nada. Mira, güey.
la mía. ¿Estás filmando? Bueno, voy a investigar, güey. ¿Dónde está el rebozadero? ¿A dónde lleva, allá? ¿A dónde lleva mi gruta? Mi cenote. Puta, qué horror. Yo creo que aprovechamos, cerramos la compuesta. ¡Ciérrale! 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 ¿Desde las profundidades? ¡Lalo! ¿Qué onda? ¿Puedes hablar por el rebozadero? ¡Está por acá! Sí. Dice que comunica con la quebrada. Sí, sí. A ver, Alex. ¡Acá! ¿Dónde? ¡Acá! ¿Dónde? A ver, le grito por ahí. ¡Acá! ¡Ya vi! Está por aquí, por aquí, por aquí. ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi! Oiga, el rec quiere ir a... Sí, mete el rec, sí. Pero sale. Pero sí, está muy alto, ¿eh? Se empieza a desesperar si no está cerca, Carlos. El rec va, ¿eh? Se estresa. El rec, entra. ¡Ya lo vi! No hay pedo. ¡Johnny! ¿Puedo ir a mano? No, ¿sabes qué? Mejor salgo solo, ya veo. Ya llegó a su límite. Muy peligroso, amor. Quieta, 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 quieta. Sí, no, pero no comen el demás, que no se nota. Sí, puede estar eso bien. A ver si hazle la fuga. No, a ver, córtale. Sí, exacto. Ok. A ver, manguera. ¿Está cortado, ¿eh? Sí. No me van a soltar, ¿eh? No sale, ¿no? No. Si no está jalando, le aflojas ahí tu chavita para que te salga más. Sí, Mix, cuando le abras, le tienes que... ¿Con ayudar? Exacto. Ok. Porque se atora. Tú dices, Alexis. Yo lo iba a manejar así, ¿eh? ¿Sale, Alexis? Sale. Ok. Échale. Uy, espérame, veo la manguera, güey. Ahí tiene que jalar la manguera. Yo la jalo. O sea, la manguera de atrás. Ah, de atrás, ok. Tiene que recorrer eso ahí. Okay. A ver, Fer, agarra aquí. Eso. No sé qué. Espérate. Ok. ¿Te ayudo, Fer? No. Ok. ¿Listo, papá? Listo. Ok. Filma. No te mueves, cabrón. Suéltale. Despacito, no hay prisa, no hay prisa. Échale galleta, ahí va, ahí va. No te mueves, hija de tu puta. Cierre un poco, cierre. Otro, ábrele. Ya, ya, güey. Ahí está. A ver, es otro. Ya, ya, fácil. Yo creo que es... Creo que es un buen momento, güey. Está maravilloso. Sí. Oye, nena, quedamos en que no te muevas. No, o sea, sí. Tipo, si haces...
¿Sí? Sí, a mí esto me funciona súper bien. La higuera estaría de lujo. Lo que sí es que parece que es muy cerca. No, 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 ahorita lo vamos a arreglar. Dile que de perfil, ¿eh? Está bien para que todos vean si exacto cómo es la cosa. No, ni te tapes para que te acostumbres. Arma caliente. Sale. No percutió, se encasquilló. No percutió, señor. Sí, lo mismo nos pasó ayer. Sonido, por favor, concéntrate, Adolfo, full. Corre. Entonces, muévete, Piolín. ¿Todo en lances? Y cuando yo diga acción, Adolfo, tú te puedes dar los segundos que quieras. Pero ya estate moviendo, Piolín. Ok, así poquito, exacto. Más poquito. Eso, así, pero sí muévete un poquito más. Eso. Corre. ¡Acción! ¿Qué te pasa? ¿Si te estás pendejo? ¡Criste a los perros! ¡Dame mi arma, cabrón! No, no mames, güey. No mames, espérate. ¡Llévenme a los pinches siete! ¡Déjalo, güey! ¡Así viene!
Pero ya después empezó a decir, no, pues es algo que me va a quedar, o sea, mis hijos, mis bisnietos van a ver, así ya me conocen mis bisnietos, así, ese güey era tu abuelo, o así, ¿no? Como me dice Carlos, aquí no es tan difícil, nomás tienes que actuar esto y lo demás es casi como tú eres, así que no hay problema. Y me dice Carlos, es que no eres tú, es otra pinche persona, tú nada más es, o tú tienes esa serie, pero no eres exactamente, no eres tú, es otra persona, en que tú lo estás haciendo, el papel de otra persona. Unos 20, 30 los que saben que hizo una película, pero de los 20, 30, 19 no se la creen. Esto fue lo más difícil que me tocó hacer. Lo más difícil, sí. ¿Verdad? ¿Y bueno, ¿por qué fue? Esto, aquí esto, y en parte lo que hice allá en el cerro de cuando estaba cortando el árbol, eso no había problema en el árbol, en las partes del cerro no había problema. Pero hay una parte que hicieron una toma desde un cerro así, casi como esa que hicieron de aquí, sí. Pero yo en otro cerro, que nos costó una bronca subir con la... El equipo. El equipo, aparte la mula. Pero ya estando arriba, más o menos, ¿cómo te diré? Por aquí pasaba el camino y más o menos así estaba lo que era el mar hacia abajo. Entonces nomás había una bola aquí, chingo de nopales y un pedazo de roca donde se escondieron los que me echaron la mano a subirme. Pero estando ahí arriba se sentía la sensación de... Sí, madres. Al abismo, ¿verdad? O sea, para donde quisiera uno. Y yo estaba, y la pinche mula que me tocó, tanito le jalabas, si le jalabas de más de este lado, empezaba a hacer así y corría para acá, para allá, derecho. O sea, tenías que irle midiendo. Y para que diera de la derecha, izquierda, igual, nomás como, así como doctor, tal, haciendo así. Lo mismo de que sea, lo que sale cuando tienes ya de la adrenalina, entre adrenalina, nervios, te sientes como emocionado. Sí. O alterado, así me llega a pasar. Digo, nah, pues ya, chingue, arriba. O sea, yo mis manos no se adaptan como las de él, esto, a dar la vuelta como él quería. No. Ajá. O sea, yo los míos no, ni porque necesitaba hacer todo ese rollo. No, te cae la camisa. Sí, porque es así, ¿no? Sí. No, pero él quería que ahora como de aquí y así. Pero quería que estos dedos quedaran igual acá y yo, no, pues yo no puedo. Y me dice, güey, ¿por qué cualquier cabrón que contrato no puede ser contorsionista? Pues yo por lo menos no. Pero esa sensación de que lo va disfrutando más el motorista. Sí, ¿no? Pero ningún motorista serio hace eso, güey. Sí, estoy de acuerdo. ¿Verdad? Sí. Es mucho mejor cuando solo va su camino. Sí. Eso fue un grave. Hello.